Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos aquí en Covil Ross. Queremos contarles que a partir de este jueves vamos a tener un programa que se va a emitir todos los jueves a las 21 horas. Sumando el esfuerzo de todos, es el programa que se suma para que usted conozca a Covil Ross desde adentro. Vamos a ver cómo trabaja el Consejo de Administración. También vamos a ver a las distintas autoridades que están en las distintas áreas de esta cooperativa, su cooperativa. Bienvenidos a este nuevo programa Sumando el Esfuerzo de Todos. Nombre, Juan Ariel Ribata. Edad, 49 años. Cargo que ocupa, presidente. Funciones, es el representante legal de la cooperativa en todos sus actos. Debe vigilar el fiel cumplimiento del estatuto, políticas, reglamentos, resoluciones del Consejo de Administración y de la Asamblea, etc. Dispone la citación y preside las reuniones de los órganos sociales cooperativos. Es quien resuelve interinamente los asuntos de carácter urgente. Firma con el secretario y el tesorero los documentos de pago o contratos que obligan a la cooperativa y participa activamente en las reuniones de Consejo de Administración. Nombre, Rosa María Pavón. Edad, 69 años. Cargo que ocupa, secretario. Funciones, citar a los miembros del Consejo de Sesión y a los asociados a Asamblea. Refrendar los documentos sociales autorizados por el presidente. Redacta las actas y memorias. Lleva los libros de actas de sesiones del Consejo y de reuniones de las Asambleas, entre otras. Participa, además, en las reuniones del Consejo de Administración, Federaciones y tiene voto en la toma de decisiones. Nombre, Oscar Horacio Rosas. Edad, 61 años. El cargo que ocupa, vicepresidente. El vicepresidente reemplaza al presidente con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo. Al igual que los demás miembros, participa activamente en las reuniones del Consejo de Administración y vota en las tomas de decisiones. Nombre, Ricardo Ramón Lozano, 65 años. Cargo que ocupa, tesorero. Sus funciones, además de participar activamente en las reuniones de Consejo de Administración y votar en las tomas de decisiones, debe firmar los documentos prescriptos en el estatuto, controlar los pagos autorizados por el Consejo de Administración, etc. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches y bueno, aquí estamos, ¿no? En este primer bloque vamos a estar con dos de los cuatro consejeros que van a estar en este Sumando el Esfuerzo de Todos, este nuevo programa de Covil Ross. Está con nosotros Rosa Pavón, que es la secretaria del Consejo de Administración de aquí de Covil Ross, y también está Ariel Ribata, que es el presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Hola, están? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo, ¿cómo te va? Para bueno, vos y para toda tu audiencia. Bueno, la verdad que en este caso y este programa en donde Villa del Rosario quiere conocer un poquito más Covil Ross, ¿no? Sí, sí. Aquí están ustedes para mostrar desde adentro esta cooperativa que tiene más de 60 años ya en Villa del Rosario. Precisamente 62, Silvia. 62 años. Que tiene nuestra cooperativa. Bien, y una de las preguntas que quizás la gente les ha hecho en la calle, se hace a diario, es cuál es la diferencia, ¿no?, que tiene una cooperativa o una, a una empresa privada. Bueno, justamente esa pregunta, cuando uno habla de una cooperativa es algo diferente. Nosotros estaríamos entre una empresa privada y una empresa pública, algo intermedio. No, incluso más la legislación que existe para las cooperativas es totalmente diferente, ya sea a una pública o una privada. Las cooperativas tienen una función muy importante, y más en nuestro país. Es el motor a veces cuando las circunstancias de las situaciones económicas que atraviesa el país. Hoy las cooperativas son una de las impulsoras de la fuente de trabajo. Una cooperativa se crea con una finalidad, es cuando los socios o un grupo de personas requieren un determinado servicio o elaborar un determinado producto, entonces se juntan y conforman una cooperativa.
Entonces ahí no tiene un límite de socios. En cambio, una empresa privada puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. El capital lo ponen los socios y es limitado. En cambio, una cooperativa, el capital lo ponen cada uno los socios. Hacen un aporte capital para conformar esa cooperativa. Y esa cooperativa genera, no tiene ganancia una cooperativa. En cambio, una empresa privada se pone con un objetivo de ganar dinero que sea redituable. Una cooperativa no tiene ganancia. Es sin fines de lucro. Sin fines de lucro y tiene excedente la cooperativa. Que los excedentes los disponen los socios al final del ejercicio de un balance, cuando se pone a consideración de los socios, deciden qué hacer con esos excedentes, o reinvertirlo o distribuirlo. Uh-huh. Esa es la gran diferencia que hay de las cooperativas. Bien, ¿y cada cooperativa tiene un estatuto? ¿Hay leyes que la regulan? Sí, hay una ley que nos basamos, sí. La 20.337, que es una ley nacional que se rige, es la ley madre de todo lo que se rige en las cooperativas, los distintos tipos de cooperativas, porque tiene cooperativa de servicios, cooperativa de trabajo, agrícola distintos otros. Y de todo, sí. Y cada cooperativa sí tiene una norma interna que es el estatuto. Que eso... ¿Ese estatuto es formado por quiénes? ¿Quiénes lo componen? Bueno, el estatuto generalmente lo elaboran los asociados, incluso más en el consejo de administración se elabora también, se ayuda a hacer el estatuto y eso se pone a consideración de la asamblea. La asamblea es quien aprueba el estatuto, pero previamente nosotros tenemos una entidad que es de orden mayor, que a nivel nacional, que es el INAE. El INAE, para alguna reforma de un estatuto o algo, conformar un estatuto, tiene que estar aprobado primero por el INAE y después, una vez aprobado por el INAE, eso puede estar aprobado después por la Asamblea y poner en vigencia ese estatuto. Un estatuto a veces no se debe modificar porque para algún beneficio de algún asociado, sino tiene que ser un beneficio de todos los asociados. Y tiene una finalidad, no se puede estar modificando un estatuto porque sí, como es como la constitución, digamos, la constitución nacional a veces es una constitución que rige para todo el país y a veces se pone en consideración si hay alguna reforma, un estatuto es igual en este caso. No se puede ir cambiando porque sí tampoco. Exactamente, tiene que haber un fundamento. ¿Por qué quiere cambiar un estatuto algunas veces? Porque las cooperativas son democráticamente, no es que uno a veces esté en un determinado, cumpla una función como asociado y parte de la administración de la cooperativa, pero las cooperativas son libres, donde tienen las asambleas, donde estas asambleas pueden ser renovadas, los socios pueden participar. Bien. Vamos a hablar. Participan los delegados. Sí, los delegados en este caso. Los delegados en la asamblea. Bien, ahora sí quiero que hablemos un poquito de cuándo se conformó la COVILROS. Hablábamos del estatuto, si hubo cambios desde el comienzo, desde que nace COVILROS. Estamos hablando más de 60 años atrás. Sí, sí. Exactamente, nació en el año 1958, precisamente en el mes de diciembre, ahí se conformó nuestra cooperativa. Y después pasó también a manos privadas, fue un grupo de pioneros, digamos, de aquella época que decidieron conformar una cooperativa porque no había un buen servicio, si la luz creo que se cortaba noche. En esos casos, como no es solamente la realidad de nuestra cooperativa, sino de todas las cooperativas se han conformado, fue porque en esa época el servicio de energía eléctrica no llegaba a estas localidades. Entonces, como decir, la pregunta que hacíamos al comienzo, se juntaron un grupo de personas, conformaron una cooperativa para traer un requerimiento que era necesario para el desarrollo de la localidad, que era la energía. Vieron que era posible. Cooperativa, exacto. Tener un buen servicio para la misma comunidad. Sí, empezaron con los motores, que la otra vez cuando hicimos la reforma de toda esta parte nueva de la cooperativa, encontramos los cimientos donde estaban anclados
los motores en esa época funcionaba acá, en el mismo lugar. Entonces tenía, a tal hora se cortaba la energía y se quedaba toda la localidad sin energía. Sí, por ejemplo, no recuerdo, pero por ejemplo, sí, a las 20 horas hasta tenía energía, después se cortaba hasta el otro día. Sí, que estamos, se pusieron los motores años atrás. Exactamente, 62 años atrás. Por eso fue que qué bueno, ¿no? Que un grupo de personas hayan decidido conformar una cooperativa y poder tener un mejor servicio, digamos, para los que ya comenzaban a ser, ¿no?, los asociados de la cooperativa. Bien, interesante, ¿no? La historia de Covil Ross, porque quizás se ha contado, se ha ampliado, pero qué mejor recordarla, ¿no? Sí. Y aquellos pioneros que apostaron a que... Para que siguiera creciendo, sí. Y después empezaron con todo el tendido de las redes eléctricas. Uh-huh. Entonces, bueno, buscar el suministro, que en ese caso EPEC, pero EPEC no llegaba a estas localidades. Por eso fue un grupo hasta que se pudo conformar las cooperativas, se dejaron los motores y se pasó ya al otro tipo de energía. Y cuando a lo mejor ustedes no sé si se acuerdan, pero tendrán información de cuando se forma esta cooperativa, ¿existía ya un consejo de administración? ¿Estaba todo en ley? ¿Cómo es? No existía. ¿Cómo fue? No existía el consejo de administración. Eso se conformó luego, de una vez de hecha todas las presentaciones correspondientes, ¿no es cierto?, para poder formar la cooperativa. A partir de ahí es como que surge recién el consejo de administración. Pero se forma muchos años después. Sí, muchos años después, sí. Primero se conforma todos los pasos a seguir para la cooperativa. Claro. Uh-huh. Bueno, pero en base a esto es una de las inquietudes que queremos hacer, que hace muchos años, es de hacer una recopilación de toda esa información, porque fueron muchas personas que pasaron en todos estos 62 años de la cooperativa, y poder dejar todo eso registrado como un pequeño museo que sea de la Covil Ross, donde las personas que se van integrando nuevo a nuestra cooperativa pueden saber de la historia, no solamente de ahora hacia adelante. Que quede todo registrado. Claro, sí. Bueno, ahora hace ya varios años que está y que existe el Consejo de Administración, en la cual forman parte ustedes. Sí. ¿Desde cuánto hace más o menos? ¿Y cuál es la función que tiene el Consejo? ¿Cuál es la función? Nuestro Consejo, ¿cómo está conformado? Uh-huh. Son 12 consejeros titulares, 3 suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. Así se conforma hoy nuestro, porque a partir de tener 5.000 habitantes, se comenzó a trabajar o a hacer las asambleas ordinarias, ¿entendés? Porque había que hacerlo, sí, a partir de los 5.000 socios. Socios, no habitantes. Socios. ¿Dije habitantes? Sí, habitantes. De los 5.000 socios. Bien. Y Covil Ross cuenta actualmente con más de 5.000, ¿no? No, tenemos actualmente 10.200 asociados. Es decir, como decía la secretaria Rosa María, cuando hay una ley que la establece el INAE, donde las cooperativas cuando superan ya más de 5.000 socios, deben migrar al otro régimen. Claro. Donde tienen que elegir ya por distrito y elegir sus representantes, que son asociados, quienes esos representantes van a ser los que van a ir a la asamblea. Exacto, ahora a partir de ahí la asamblea no se hace como antes, en donde todos los socios van a votar y deciden. Exactamente, claro. Una cooperativa que tenga 5.000 socios, menor de 5.000 socios, bien, pueden ir a una asamblea los 5.000 socios y tienen voz y voto. En este caso, ya superando eso, ya previamente haber elevado todo al INAE, el INAE haber aprobado, se pasa por otro régimen. Se eligen los representantes, cada 200 asociados que tenga la cooperativa es un delegado titular y un delegado suplente. ¿Y quién elige el delegado, por ejemplo? ¿Cómo es seleccionado el delegado? Bueno, muchas veces se elige un delegado de acuerdo al interés de participación de una cooperativa. Por ejemplo, en este caso, a veces interés por el medio ambiente o intereses, digamos, de lo que la cooperativa lleva a cabo diariamente.
pero la selección la hace la Covil Ross, los mismos vecinos, los asociados, ¿quiénes? Los mismos delegados. Que van a conformar parte de los delegados, se eligen entre ellos mismos, bueno, es un grupo de asociados. Bien, o sea, yo vengo como me ofrezco, como socia, exactamente. Como socia, que me gustaría delegada de tal zona. Sí, se puede hacer. El delegado tiene un mandato, anual, pero tiene un periodo de 3 años. Perfecto. El delegado titular, después tiene un delegado suplente, que en caso de faltar el titular, es el que lo va a suplir, digamos, en su mandato. Perfecto. Y los distritos, bueno, acá en Villa del Rosario tenemos 3 distritos y después tenemos uno en Capilla del Carmen y el otro en Rincón. O sea, son 5, y Matorrales. Son 6 distritos los que conforman donde se eligen delegados, titulares y suplentes. Solo que en las 3 localidades restantes es un delegado titular y uno suplente por la cantidad de habitantes que tiene. ¿Me entiendes? Sí. La misma pregunta sería también para la selección de consejeros. ¿Cómo se eligen? Los consejeros son diferentes porque los eligen los que han sido los delegados que conformaron una lista y que esa lista fue a una asamblea por votación. Ellos después van a ir, son los representantes que van a ir a la asamblea para aprobación de balance, memoria. Es a través de una lista. De una lista. Exacto, y en ese caso se presenta la lista de los socios que van a ser aspirantes a ocupar el Consejo de Administración. No los cargos. Los cargos los elige el Consejo en sí. Después de la asamblea, terminada la primera, la asamblea, aprobación de balance, memoria y todo el orden del día que esté ese día de la asamblea, van a la primera reunión. Quien va a presidir la primera reunión es la persona que integre el consejo con mayor antigüedad, no en el consejo, sino de edad. Mayoría de edad. El que tenga, el más grande de edad, digamos, él va a presidir esa noche la primera reunión del Consejo de Administración. A partir de ahí se hace la votación para ver quién va a ser el presidente para los 4 cargos principales. Perfecto. Y ahí hay una, porque mucha gente, porque uno cree que porque un consejero está en su mandato 3 años, pero no quiere decir que 3 años esté en el cargo. Digamos, el mandato de un consejero que lo elige la asamblea, el titular son 3 años. Un suplente es 1 año, igual los síndicos titular y el síndico suplente. Después, los cargos que se eligen en el consejo de administración es interno, son anuales. Es decir, que una gestión para una determinada persona que te toque hacer el ejercicio es muy corto, es un año. Lo que pasa es que no es como la parte de cuando se elige un intendente o un gobernador, un presidente, donde tienen un mandato por 4 años. Las cooperativas es muy cortito, un periodo de 1 año. Un periodo muy corto, sí. Entonces cuando vos... pasa muy rápido el año. El año pasa rápido, claro, sí. Imagínate que no tampoco llega a ser 1 año de 12 meses, porque cuando vos querés empezar a gestionar... ya tenés próximamente la asamblea donde tenés que volver, ahí podés ser reelegido, digamos, dentro. Pero... Y para formar una lista, ¿qué condiciones tiene que tener un asociado? Primero ser socio, eso es requerimiento fundamental, ser socio, es decir, no tener ningún tipo de juicio o que haya hecho un perjuicio a la cooperativa que quiere integrar, estar al día con las obligaciones con la cooperativa para poder ser poder integrar la parte del consejo. Bien. O como delegado también, ¿no? Bueno, en los últimos años no ha habido presentación de listas, ¿no? ¿O sí han tenido? Bueno, en este último año no tuvimos asamblea, ¿no es cierto? Pero en la otra anterior sí. Sí, sí, tuvimos otra lista. Se presentó la lista blanca en esa oportunidad. Bien. El año 2020, perdón, Silvia, ha sido un año muy atípico. Entonces, el INAE, que regula
que nosotros para pedir asamblea primero tenemos que elevar al INAE pedir la autorización para realizar la asamblea. El 2020 fue un año por la pandemia muy diferente, sí, donde el INAE sacó una reglamentación donde no se permitían la realización de la asamblea por el tema del COVID-19, el aislamiento social. Entonces se prorrogaron todos los mandatos, ya sea de los que estamos integrando la comisión directiva y también de los delegados, hasta que se pueda realizar la próxima asamblea. Bueno, hablamos de las restricciones. ¿Cómo se está trabajando puntualmente? ¿Hay reuniones del consejo? Sí, no, normalmente las reuniones que tenemos, uh-huh, hasta antes de la pandemia, bueno, como dijo Ariel, la pandemia nos cambió muchísimo, ¿no? Pero normalmente nos reuníamos todos los martes, y luego de que comenzó la pandemia, se comenzó a hacer en forma, al no permitirnos mayor cantidad de personas, de 10 personas, sí, no estaban permitidas las reuniones en ningún lado. Entonces eso nos vio limitado para muchas cosas, pero sí lo hacíamos en forma virtual. Claro, virtual. Actualmente, uh-huh, que es lo que venimos, seguimos con la modalidad de todos los, uh-huh, martes, la reunión por los martes porque se eligió y se sigue por tradición, sí, ¿no? Se puede cambiar, se puede hacer cualquier día la reunión, pero como decía Rosa María, venimos un grupito de consejeros y lo hacemos por el resto del consejo, lo hacemos por Meet o por Zoom, digamos que en este caso, bueno, recién cuando hablaba Rosa, nosotros somos 12, éramos 12 claro, consejero titulares y más tres suplentes, diez. Y bueno, este año, en abril de este año, hemos perdido un consejero titular, que es sí, don Rivarola, uh-huh, entonces bueno, ha sido una pérdida, de lo cual, bueno, el cargo de él, ahí lo asume un consejero suplente. Que en este caso asumió Daniel Piotto. Pero bueno, don Rivarola fue una pérdida para nosotros, fue una persona muy querida. Muchos años, sí, también, muchos, ¿no? Muchos años. Muy cooperativista años. Y siempre sí, él con su forma de ser, y, siempre pechando hacia adelante. Sí, sí, sí. Recién hablábamos de las reuniones virtuales, ¿no? ¿Se pueden resolver situaciones quizás que han llevado varias reuniones y tras reuniones? ¿Se pueden resolver algún tema que tengan ustedes que se les complique? Se puede, sí, sí, se puede resolver. ¿Lo han sí, hecho? Totalmente, lo hemos hecho. Sí. Ha habido reuniones muy importantes que, bueno, acá al presidente Ariel él pensaba por ahí que iba a ser medio complicado, ¿no es cierto? Porque había temas que realmente era para estar todo el consejo, sí, 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 reunido acá, ¿no? Pero a través del Zoom se hicieron las reuniones con muchísimo éxito. Porque se pudieron resolver la mayoría de las situaciones que necesitábamos resolver. Valga la redundancia. Sí, hay temas que te llevan más de una reunión, porque sí, hay que debatirlo, sí, sí, preguntar, sí, pero sí, se pueden resolver. Es mucho más complicado. Es más complicado porque es mucho más frío. A veces tenemos los temas de los audios en una reunión, que queremos hablar todos juntos, entonces bueno, claro, es más difícil, y también nos encontró que no estábamos preparados para esa circunstancia, entonces nos llevó un tiempo, ahora ya sí, porque ya es habitual, uh-huh, entonces bueno, pero las primeras reuniones era más complicado, que alguno desde el teléfono no pero podía se fue acceder, ¿no? Se fueron resolviendo sí, temas sí, que tenían que ahora tratar. Ya estamos bastante acostumbrados, nos hemos aggiornado a esta nueva modalidad, digamos así, que es hacer las reuniones de esta manera, así que, pero lo resolvemos bastante bien. Bien, bastante bien. Antes de que comenzara esta pandemia, que fue un cambio para todos, que todavía sigue, uh-huh, se habían sumado distintos ciclos en donde se trataba de integrar a la comunidad de Villa del Rosario a los mismos socios también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se tiene pensado más adelante, bueno, volver a que la gente se reintegre? Sí, a yo creo que sí, porque esa es la forma, debido a que no se pueden hacer la asamblea todavía como se venía realizando antes, uh-huh, entonces un poco estar más en contacto
con los socios. No solamente eso, sino la idea nuestra es ir a los barrios, ver porque sí. la problemática de la gente está en cada uno de los sectores. Entonces, a lo mejor hay sectores que tienen una problemática muy diferente a otro sector de nuestra localidad, o si no, como localidad diferente, como Capilla del Carmen y Rincón. Entonces, bueno, nos quedó pendiente eso, pero bueno, la idea fue armar este tipo de programa para un poco llegar a los socios en forma virtual y que los socios puedan interactuar con nosotros y poder dar respuesta a lo mismo. Bien, y a raíz de esas reuniones que se hicieron antes de la pandemia, se llegó a varias conclusiones, nacieron algunas iniciativas. Sí, está pendiente que yo creo que en los próximos días, ahora en el mes de julio, vamos a estar, salió un proyecto de una pequeña fábrica de pasta. Está todo listo, lo único que también se nos complicó porque eso va a funcionar dentro de una escuela, de un Instituto Superior de Villa Rosario, que tiene carreras de nivel terciario. Entonces, un grupo de socias iba a trabajar con un emprendimiento. Creo que lo vamos a poder en el mes de julio, ahora vamos a estar poniéndolo en marcha. Eso es un proyecto que salió de esas reuniones, de los desayunos, meriendas que se venían realizando. Esto también se complicó por el tema de la pandemia. Las escuelas también tuvieron que estar cerradas y siguen todavía con una modalidad virtual. Recién ahora se está abriendo un poco. Entonces eso nos complicó. Pero sí, eso está todo comprado, está todo ya armado para poderlo poner en marcha en el próximo mes. Bien. Ya va para 2 años esta pandemia, sí, ¿no? Sí, sí. Lo mismo les pregunto ahora rápido. ¿La gente se sigue comunicando? ¿Tiene el diálogo con Covil Ross? Totalmente, como siempre. Y siempre estamos todos dispuestos para resolver, para atender las necesidades de cada uno. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro gerente, ¿no es cierto?, que él siempre atiende todas las necesidades, el presidente, el vicepresidente siempre está. Entonces uh-huh. La gente no se queda con la necesidad de resolver algo o de interiorizarse de lo que sea, porque siempre estamos dispuestos para atenderlos, uh-huh. aún a pesar con los turnos, por supuesto. Perfecto. Se sigue con la modalidad de los turnos. Sin duda. Por eso sí, sí. Hemos recibido, como recién hablaba, la gente de la lista blanca, un grupo que conformó, porque las listas se forman pura y exclusivamente cuando hay asamblea. Después no hay más listas, ni de uno ni de otro. Pero hay grupos de asociados que no comparten la idea que llevamos o que están en desacuerdo. Hemos tenido distintas reuniones, nos han enviado cartas pidiendo algún tipo de reunión. La hemos recibido en reiteradas veces. Inquietud, a lo mejor no llegamos a un acuerdo porque tenemos diferentes formas de pensar, pero siempre hemos estado reunidos, por más, incluso más con distintos socios, algo que no... El diálogo no, siempre el está. El diálogo está, y yo creo que sí. Eso es un pilar fundamental. El diálogo debe existir bajo cualquier modalidad, porque con el diálogo se llega a conformar grandes cosas, una institución uh-huh. se hace más grande y la mejora es para la sociedad. Para la sociedad. Bueno, los dejo ahora sí, porque voy a seguir conociendo más a Covil Ross desde adentro. En este caso sí. Van a volver, en este caso va a estar más integrantes del sí. Consejo, dialogando con la gente en este programa que es Sumando el Esfuerzo de Todos. Tu cooperativa sigue sumando más canales de pago para tu comodidad. Además de las opciones de pago actuales ofrecidas, RedLink, RedBanelco, transferencias bancarias o nuestras oficinas, a partir del próximo resumen de servicios de Covil Ross, se incorpora al mismo un nuevo código de barras que permitirá a los asociados abonar también en los siguientes puntos de cobro. Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express, Pronto Pago, Bancor. Sumando además nuevas opciones digitales que permiten abonar el resumen de servicios Covil Ross con tarjeta de débito y crédito, pudiendo optar por pagos en cuotas. Quédate en casa e ingresá en nuestra página www.covilross.com. Escanea el nuevo código de barras y aboná eligiendo el medio de pago que más te convenga.